Distinguida mesa directiva, honorable asamblea. Me niego a creer que esta comisión permanente del honorable Congreso de la Unión es una reedición del viejo colegio electoral de años atrás. Por eso, no escucharán de mi voz un debate sobre las características de la elección, aunque mucho haya que decir de ellas. Porque comparto el argumento de que son los órganos jurisdiccionales el espacio pertinente para presentar los alegatos, los agravios que los hay y los cuestionamientos, los de fondo o los de circunstancia. Tampoco creo que sea el momento para hacer la apología de la elección o de los resultados, porque es precisamente el tono apologético el que lleva a las preocupaciones de que no solo una parte de la población o de sus dirigentes no estén entendiendo, sino que todos no estemos entendiendo. Me parece que el espacio privilegiado en el que podemos compartir y convivir ustedes y nosotros, todos mexicanos, nos llevaría a hablar sobre los verdaderos problemas que enfrentará la nueva administración con el respaldo popular que legítimamente obtuvo o cuestionadamente obtuvo. Ese no es el tema que vamos a dirimir aquí. El hecho de la presencia del crimen organizado en algunas regiones del país y lo que nos lleva a presumir de la ausencia de un Estado de derecho funcional. Señalo específicamente al Estado de Chiapas y los problemas que está enfrentando y al Estado de Guerrero, por no señalar puntualmente otras regiones que todas y todos podemos hacerlo. El hecho de que algunos elementos de la situación económica son preocupantes y que valdría la pena no echar las campanas al vuelo. Si la situación económica está detenida con alfileres, saludamos la decisión de ratificar al secretario de Hacienda, como hubo reflejos rápidos, pero también hay que reconocer el nerviosismo de los mercados y explicarse las causas del mismo. La situación gravísima del sector agroalimentario es la ocasión que habrá mayor importación de maíz amarillo. Aquella propuesta de autosuficiencia alimentaria del inicio de la administración quedó diluida por una política agropecuaria equivocada. La tensión de la crisis migratoria, porque es una crisis migratoria, y el diálogo complejo con Estados Unidos. Sin duda, es un enorme desafío la relación con Estados Unidos, que se puede volver mucho más compleja ante el escenario, que yo no lo deseo, de una posible elección del señor Trump la necesidad de una discusión amplia sobre las políticas sociales. Las políticas sociales no se reducen, no se restringen a las transferencias directas de recursos. Y a eso hemos querido subsumir el diálogo sobre las políticas sociales. Las políticas sociales son las políticas sociales duras, la política educativa, la política de salud y la política de seguridad social. Y cuando menos en las dos primeras... Hay mucho que debatir. Pero en el fondo, queridas amigas, queridos amigos, legisladores de todas las fracciones políticas, lo que está detrás de la preocupación es si el mandato popular se va a utilizar para reproducir un régimen de partido de Estado con pensamiento único. Esa es la verdadera discusión del sistema político mexicano. Concluye, por favor, senadora. Los seis minutos que han tenido todos, mi querido presidente. Esa es la verdadera discusión que subyace. ¿Cómo construimos la democratización del país? ¿Y si esta va a ser una democratización plebiscitaria? ¿Y cuál es el horizonte de los sistemas plebiscitarios cuando se tiene esta composición demográfica social. ¿Verdaderamente han ustedes discutido qué significa una democracia plebiscitaria en un país de 130 millones de mexicanos? Yo los invito, si lo que quieren es transformar el régimen democrático de una democracia representativa por una democracia plebiscitaria, que abramos un debate verdadero en México, a ver cuál es. El horizonte real, o si vamos a reproducir un régimen de partido de Estado renovado e inviable en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, senadora Beatriz. Concedemos el uso de la palabra a la senadora Mónica Fernández Balboa, y con ella estaríamos terminando esta segunda ronda de discusión del tema de la agenda. Con su permiso, presidente. Adelante. Se validó en las urnas, pues, una visión del país, una visión de la política, una estrategia de seguridad. Se validó una política en materia de salud. Se validó a un presidente y a su partido abrumadoramente. Y es lo primero que hay que reconocer. Morena logra un resultado en democracia que no había logrado ningún partido político, ni siquiera el, estos volúmenes de votación y representación, ni siquiera el PRI los tuvo en los momentos de partido hegemónico y nunca por la vía democrática. Quienes hemos estado insistiendo en que México necesitaba revisar y fortalecer y cuidar la democracia, pues ayer era el 2 de junio, habló la democracia y se pronunció clara y contundentemente. Estábamos en una suerte de nube, en una nube probablemente que son nuestras conversaciones en WhatsApp o la información que te llega en las redes sociales del país de nosotros. Probablemente un país en el que había un 50 y 50, un país dividido. Un país que estaba castigando e iba a castigar a López Obrador. Pero en el fondo, las intenciones, las preferencias electorales de las ciudadanas y ciudadanos estaban en otro lado. Hasta aquí he citado a Roberto Gil Swartz, siendo tal vez sincero consigo mismo el día 3 de junio en una entrevista de radio. Lo único que estaba cerrado era su visualización del país, su ceguera a una realidad que va más allá de sus grupitos de alrededor. Y hoy sigo viendo que muchos aún no se permiten entender que esta narrativa, esta actitud de odios, de ofensas, de mentiras y calumnias, es una estrategia errática. No han entendido que no entienden al pueblo de México. Nosotros sí entendemos. Y hoy vemos que las y los mexicanos se manifestaron para decirnos que quieren una presidenta fuerte, con los elementos para poder gobernar y estar respaldada por el Congreso para acabar con los problemas del país. Por eso vamos a apoyar a nuestra presidenta y vamos a llevar al debate público en todas las plazas, en todas las universidades, en todos los centros del país a lo largo y ancho el contenido del Plan C, que en su primera etapa incluye cinco iniciativas para el beneficio de nuestra gente. El programa para mujeres de 60 a 64 años reconociendo el trabajo de las mujeres. Las becas para empezar dirigidas a estudiantes de escuela pública a nivel básico. La reforma, a la ley de liste para aumentar el pago de pensiones a nuestras maestras y a nuestros maestros de México. La reforma político-electoral para no permitir la reelección y claro que la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque eso es lo que mandatan las urnas. Hay que cambiar su discurso catastrofista para generar polarización y odio y crear inestabilidad. Pero está bien, si quieren seguir en ese tono, si quieren seguir apostando al pasado con su discurso de mentiras y manipulación. Síganle, síganle con sus ilustres dirigentes. Por nosotros... Mejor. Disculpe la interrupción, senadora Mónica. Está solicitando el uso de la palabra a la senadora Sacil. ¿Con qué objeto, senadora? Sonido en su escaño, por favor. Senador presidente, para preguntarle a la oradora si me permite hacerle una pregunta. Acepta. Hay que parar el tiempo, por favor, de la senadora. Tanto se formula la pregunta si la acepta la oradora. Primero, siguió corriendo el tiempo de la pregunta? Sí, ya, por favor, ahí la mesa este nada más diez verificar. corrió para... más. Y segundo, sí, sí, por supuesto que sí. Adelante, tiene hasta un minuto para formularla y tendrá dos minutos para dar respuesta. Gracias. Sí, senadora, te agradezco que me permitas hacerte una pregunta. Hemos escuchado diversas voces aquí. En esta comisión permanente que dicen que nuestra economía está detenida con alfileres, ¿estás tú de acuerdo con estas versiones que maneja la oposición? Es cuánto. Adelante, adelante, por favor. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Por supuesto y a las pruebas nos remitimos. La depreciación de nuestra moneda y el dólar, puedo decirlo aquí muy claramente, en la época de Salinas fue de menos 117 por ciento. En… Ernesto Cedillo, menos 92.4%. Vicente Fox, menos 12.5%. Calderón, menos 19.9%. Enrique Peña, menos 51%. Y el único, el único gobierno, la única administración que no ha dado números negativos, es la de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde no se ha devaluado la moneda, sino al contrario. Y en este sentido, también tengo que decir que tenemos inversión pública extranjera y en todas partes como, en, como nunca. Tenemos un salario mínimo digno. Tenemos prestaciones y una gran reforma para el beneficio de nuestros trabajadores. Tenemos cada vez menos índices de desempleo. Una economía sostenida por alfileres no estuviera en esas condiciones, perdónenme. Y nosotros, los que estamos apostando al desarrollo a la reconciliación, a la responsabilidad que nos convoca la doctora Claudia Sheinbaum, estaremos apostando por la transformación en este país de la mano de millones, de casi 36 millones de mujeres y hombres libres y dignos que han validado esta administración, que Senadora están Monica. validando la... Perdón, siga sí, adelante. De millones de hombres y mujeres que están validando la cuarta transformación de la vida pública de México. Sí. México vale más que su discurso de odio. México vale más que cualquier rencilla electorera. México vale más que cualquier dirigente necio. México vale más que cualquier, cualquier dato de mezquindad y de odio. Que viva México y que viva la mujer presidenta de México. Senadora Mónica, antes de concluir su tiempo y con la finalidad de no interrumpirla, había levantado la mano la senadora Beatriz Paredes. ¿Con qué objeto, senadora Beatriz? Sonido en su escaño, por favor. Gracias, presidente. Qué bien que no interrumpió a la senadora porque estaba desarrollando su intervención. saber si la senadora Mónica me permite una pregunta. Sí, senadora. Adelante. Gracias, senadora. Tendrá un minuto, luego usted tendrá hasta dos minutos y comentarle que verificando el tiempo que se había transcurrido sin haberse pausado eran 12 segundos. Por lo tanto, concluyendo los dos minutos de su respuesta, se le considerarían esos 12 segundos adicionales. Adelante. Le digo menos. <laughs> Gracias, eh, senadora. El, eh, la única en el debate del día de hoy que mencionó economía sostenida con alfileres fui yo. Eh, entonces, como no hay alusiones implícitas, por eso no solicité la palabra, el, eh, creo que los eh, datos que usted eh, reflejó en su intervención nos ponen eh, contentos a los mexicanos, porque es evidente que en materia de ingresos... La reforma al salario, la, los incrementos a los salarios han sido muy importantes para los trabajadores y otros. Sin embargo, en términos de la deuda hay preocupaciones, y hay preocupaciones internas y hay preocupaciones externas, los volúmenes de la deuda. Y segundo, la propuesta de presupuesto estuvo muy restringida, muy austera. Hay elementos también que generan preocupación y la posibilidad de que la inversión extranjera. Con los vaivenes que ha habido en el mercado, se restrinja. Esos fueron mis soportes para hacer esa afirmación. Gracias. Adelante, senadora Mónica. Yo creo, yo creo efectivamente, usted comentó de la economía sostenida por alfileres y en ese sentido también lo comentó la senadora Sacil al hacerme la pregunta. Y yo creo, dimensionemos claramente. ¿De qué estamos hablando? Economía sostenida con alfileres, la que nos dejó Salinas de Gortari cuando llegó Ernesto Cedillo. Eso sí fue una gran devaluación y fue con el tema del, del, del TLC, era en ese momento una economía sostenida por alfileres, y pues bueno, lo padecimos y como dijeron, nos tuvimos que apretar el cinturón para poder salir en un país mermado por una gran deuda y por una gran devaluación que se vino en esa época. No estamos en esa situación. Por mucho, estamos muy lejanos a esa situación. Tenemos fortaleza en nuestro peso, a pesar, a pesar de que quieran, porque yo lo sostengo y lo dije ahorita en mi participación, de que irresponsablemente quieran inducir o quieran mandar señales que puedan ocasionar nerviosismo para irresponsablemente, sin ningún compromiso con nuestro país, generar inestabilidad, eso lo mantengo. O sea, eso es gravísimo. Y aún así, no estamos cayendo en eso. Porque tenemos la fortaleza, tenemos una base, una base importantísima en nuestro país que está siendo económicamente bien soportada. Tenemos, con todas las polémicas que pueda generar eso, tenemos remesas mayúsculas, como nunca. Tenemos a la gente pagándoles un, salado, un salario digno. Tenemos movimiento de efectivo en todo el país. Gracias a los programas sociales a los que tienen acceso las y los mexicanos que los requieren. ¿Tenemos esa facilidad? No, no estamos sostenidos por alfileres ni estamos en una situación como la que dejó Salinas sacedillo Le queda hasta el segundo 40, 5 minutos con 40 segundos. Ha concluido su tiempo. Es cuanto. Gracias, Muchas gracias, senadora Mónica. Compañeras, compañeros, una vez concluida la ronda de seis intervenciones, consultaremos a la Asamblea si el asunto que nos ocupa se encuentra suficientemente discutido. Les recuerdo que en caso de negativa de la Asamblea, se abrirá una nueva lista de cuatro intervenciones para continuar con la discusión del tema. Proceda a la Secretaría. Con gusto, Presidente, consulto a la Asamblea en votación económica si el tema se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se encuentra suficientemente discutido, señor presidente. Muchas gracias, secretario. En virtud de lo anterior, continuamos con la discusión del tema de la agenda política y para ello vamos a conceder el uso de la palabra a la diputada Marta Estela Romo Cuellar del Grupo Parlamentario del PAN hasta por cinco minutos. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Escuché con mucha atención todas y cada una de las intervenciones, pero especialmente quien me antecedió con el uso de la voz. Y creo que el poder culpar a... La oposición o ¿no? a quienes de alguna manera pensamos de manera diferente, en los cambios económicos que ha tenido en las últimas semanas, eh, especialmente después de la elección en materia económica en la Bolsa de Valores y el Peso, obviamente me parece muy irresponsable, pero más irresponsable me parece que no asuman y que no terminamos de asumir todos y cada uno de nosotros quienes estamos aquí, pero sobre todo las autoridades electas, entre ellas nuestra virtual presidenta de la República, que cada una de sus declaraciones y cada una de las especulaciones que pone sobre la mesa, claro que genera una especulación dentro del mercado, no solamente en nuestro país, sino la expectativa que se tiene económica a lo largo y ancho del país. Cada uno de ustedes salió en diferentes momentos a hacer declaraciones en ruedas de prensa y eso también tiene una responsabilidad. Es pues el culpar a la oposición de que estos cambios económicos y que esta caída en bolsa me parece sumamente irresponsable. Los invito a que todos los que estamos aquí eh, y sobre todo las, las diferentes autoridades electas tomen la responsabilidad de la importancia de las declaraciones porque al final estas caídas las viven los mexicanos en sus bolsillos y es sumamente grave. En la agenda política que el día de hoy discutimos, sí, más de 60 millones de votos se emitieron y en el Partido Acción Nacional reconocemos definitivamente los resultados, aun cuando el INE nos ha dicho de manera clara que hubo incertidumbre o hubo diferentes... Eh, situaciones o irregularidades en más de un 65% de las casillas. más asu Asumimos claramente los resultados y escuchamos y haremos en su momento un autoanálisis particular como en su momento deberíamos hacer todos y cada uno de nosotros independientemente de que el resultado nos favorezca o no nos favorezca. Porque hablar de México es hablar de pluralidad. Hoy nosotros como panistas gobernaremos más de 30 millones de mexicanos. Así que el gobierno, si bien el gobierno federal en turno tuvo una mayoría muy clara, no tiene unanimidad y eso lo hemos dicho de manera específica y clara. Y el diálogo será fundamental y específicamente necesario en lo que viene, no solamente con la oposición o con, con quienes conformarán las diferentes cámaras, sino que los parlamentos abiertos que estarán haciéndose verdaderamente les muevan lo que verdaderamente la ciudadanía quiere, porque es muy arrogante pensar que las mayorías solamente son para poder representar una forma de pensar. Más de 30 millones de personas piensan diferentes y lo reflejaron en las urnas. Hoy el Partido Acción Nacional gobernará. 17 capitales de este país y por mencionarles algunas, Hermosillo, Chihuahua, Saltillo, Monterrey, Ciudad Victoria, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Pachuca, Chilpancingo, Mérida, Morelia, Colima, Aguascalientes, Cuernavaca, por lo cual nos parece muy importante que la división de poderes y el diálogo entre cada una de las autoridades sea la constante en este gobierno porque no ha sido de manera lamentable en estos últimos años. Por eso es tan importante que abramos el diálogo, que respetemos a cada uno de los poderes y si bien en la declaración tan fuerte y tan inoportuna que a título personal eh, creo que hablar del plan C que implica de más de 20 reformas constitucionales genera toda esta incertidumbre. Hoy aplaudo que por lo menos... Por fin nos escucharon, la oposición lo dijimos de manera clara y fuerte en el Congreso, que hablar de estas 30 iniciativas no podíamos hacerlo de una manera en conjunta, teníamos que separar una en una por los intereses que hay. Hoy el hecho de que las separen es un gran avance y estaremos escuchando, dialogando, pero sobre todo construyendo con toda la apertura al diálogo con cada uno de los... De, los, de las autoridades y en su momento también de los coordinadores de partidos y de las diferentes cámaras que todavía no se nombran y que seguramente habrá todavía muchos cambios para poder construir a nombre de la pluralidad que tiene este país. Y hablar de la sobrerepresentación que tendrá el Congreso también me parece irresponsable porque hoy por hoy no tenemos todavía resultados claros, pero como coalición con la interpretación de la conformación tanto del Senado como de la Cámara, con estos resultados que ustedes ponen sobre la mesa, es una interpretación facciosa o una interpretación mañosa, porque como la Constitución dice, en ninguno de sus casos una fuerza podrá rebasar un tope de un 8%. Y la sobrerepresentación que favor, hoy tienen. Diputada. Concluyo, diputado presidente, y le solicito mis seis minutos. Y como lo dice de manera específica. No deberá de rebasar el 8%, y hoy, como están teniendo en cuenta los mapas, tienen de, de un 18% a un 20%. Si este mapa se reconfigura como la ley lo marca, no tendrían una mayoría absoluta, lo cual no es que celebre, pero sí al final del día nos dará la oportunidad que, con humildad, cada una de las partes que representamos a las diferentes formas de pensar podamos construir con humildad pero sobre todo poniendo al centro el principal interés de construir el México que cada Concluya, uno de los mexicanos favor, se merece respetando la pluralidad de todas las formas de pensar. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Marta. Gracias. Estaba solicitando el uso de la palabra a la diputada Alejandra Pani. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en su escaño, por favor. Para hacerle una pregunta a la diputada Marta. Eh, lo que sucede es que ya había concluido en ese... Eh, cuando usted levantó la mano, los cinco minutos, por lo tanto, ya no era procedente la, la pregunta. Perdón, ¿con qué objeto, diputado Gerardo Fernández Noroña? Sonido en su escaño, por favor. Nada más que me apunten para hechos, porque fue muy falta de verdad la intervención. Muy bien. Eh, a continuación, cedemos el uso de la palabra a la senadora Imelda Castro Castro del Grupo Parlamentario de Morena y en lo que toma el uso de la palabra. Quisiera pedirle a la Asamblea que guardemos el debido respeto a los oradores, manteniendo el orden y guardando silencio. Adelante, senadora, hasta por cinco minutos, senadora Imelda. Muchas gracias, senador presidente. Adelante. Creo que la sesión pasada efectivamente no traíamos la claridad del resultado electoral. En términos generales sabíamos que habían sido, por supuesto, las elecciones no solo más grandes, porque el padrón electoral creció en un 20% sino las elecciones más libres, más libres de fraude electoral que ha habido en la historia de México, las elecciones más democráticas, más legítimas y de una alta participación ciudadana. Y a ver, ¿qué no está claro? Tenemos a la presidenta más votada en la historia porque tiene casi 36 millones de votos. Hay 30, 30 de 32 estados de la República que esta fuerza política, que este movimiento hecho gobierno, ganó. 32 para el Senado, 30 de 32, perdón, para el Senado de la República. 255 distritos federales de 300, el 85% más o menos. Siete de nueve gubernaturas, y estamos defendiendo Jalisco. Mayoría calificada en las dos cámaras, claro. Hay formas de obtener también la mayoría calificada, por si tienen dudas en el Senado también la vamos a tener. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que la oposición siguió igual y en esos 90 días de campaña no sintió al pueblo. Nosotros lo vivimos y lo sentimos a diario, quienes estuvimos en territorio todos los días. Un pueblo contento, feliz, agradecido y politizado, que no creyó todas esas campañas de odio que hizo la oposición millonarias en dólares. Y por supuesto que hay una economía sólida como nunca en la historia, porque estos 36 años de neoliberalismo nunca lograron rebasar el 2% del crecimiento económico, el manejo de las finanzas responsable, la mayor recaudación en la historia, la recuperación de millones y millones de pesos de los que no pagaban impuestos, la moneda estable, apreciada, como yo aquí lo dijo mi compañera Mónica y mi compañero senador. Nunca se había apreciado tanto el peso mexicano como en este sexenio. Por supuesto, una inversión, inversión extranjera directa récord en la historia. Y aquí está este, este cartel, miren, en los cinco años, 164.971 millones de dólares. Aquí están las gráficas. Vean cómo creció en este gobierno al que no le creían y que iba a haber un caos en la economía y quién sabe qué. Y por supuesto el menor desempleo, que es un dato que también se comentó. Hay un conjunto de indicadores económicos, prácticamente todos, que son favorables y definen... Una economía y un mercado laboral fuerte. Y yo quiero concluir diciendo, aunque puedo llegar a los seis minutos, yo al contrario, compañeros y compañeras, que entiendo pues la alegría de, de todos, los compañeros que han hablado aquí, pero a ver, nosotros los ocupamos como oposición. El gobierno necesita una oposición de calidad. Lo hemos dicho varias veces en la tribuna de este Senado, una oposición seria que construya un proyecto alternativo de nación, que nos cuestione para ser mejores. Pero esta oposición en México necesita odiar menos, necesita inventar menos, necesita mentir menos. Y querer más al pueblo al que se debe. No quieren al pueblo, no lo conocen. No saben lo que vive y lo que está pensando. Entonces, quienes requieren una autocrítica de fondo y de calidad son ustedes como oposición. Porque en tres años va a haber otro proceso electoral que igualmente va a ser libre, democrático, etcétera. Porque estamos construyendo un régimen político de una democracia madura que se consolida y un estado de bienestar. Entonces los ocupamos como oposición, pero superen este momento que están viviendo por el bien del país. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Imelda. A continuación, concedemos el uso de la palabra al diputado Leonel, Leonel Godoy Rangel del Grupo Parlamentario de Morena hasta por cinco minutos. Con su permiso, señor presidente. Adelante. He escuchado con mucha atención las intervenciones de nuestros compañeras y compañeros del bloque opositor. Efectivamente, la etapa que viene, este país requiere. De elevar la mira. Eh, nosotros lo dijimos y lo reiteramos hoy. Queremos una sociedad democrática, queremos estabilidad económica, queremos paz social, queremos seguridad para la gente. Y Escuchando y viendo este documento, yo soy abogado, yo creo que lo que a nosotros nos debe de mover y debe ser nuestro faro es la constitución. Todos debemos de actuar conforme a nuestra constitución. Una constitución que, por cierto, ha sufrido cambios en el... La época neoliberal, lo he dicho en esta tribuna, fue modificada más de 400 veces en los gobiernos de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y por este gobierno humanista que rechaza el neoliberalismo, lleva 61 reformas y hay 18 propuestas nuevas. Y están sometidas a discusión. Y se van y se deben de discutir. Y por eso para nosotros es muy importante la inclusión, la tolerancia, pero sobre todo la participación propositiva. Esta elección del 2 de junio demostró que el odio, la mentira... No llevan, no conducen a un éxito electoral. En cambio, los argumentos sólidos, la seriedad en la exposición, el plantear con convicción lo que uno cree para este país, eso sí nos va a ayudar. Y por eso también creo que hay que responder a la pregunta que se hizo. Queremos. ¿Una democracia plebiscitaria? ¿O queremos una democracia representativa? Yo creo que la respuesta es una democracia participativa y una democracia representativa. El plebiscito fue el 2 de junio. No va a haber más hasta después. Quizá la revocación de mandato está prevista en la Constitución. Pero eso ya ocurrió. Y ahora lo que sigue es una democracia representativa, popular, genuina, y una democracia participativa, donde la consulta, el referéndum, el plebiscito ayuden a conducir a este país. Finalmente viene un debate en las próximas semanas, la llamada sobre representación prevista. En el artículo 54, fracciones cuarta y quinta. Revisando los números, porque yo creo que sí va a ser un debate falso plantear que esta sobrerepresentación prohibida en la Constitución es para coaliciones. Está claro que es para partidos políticos. Eso está nítidamente aquí plasmado. Y estaba viendo los números. Nosotros vamos a tener 244 diputados, que significa el 40 84 de la composición de la Cámara de Diputados. La sobrerepresentación sería 48 y no no es 48. Y así me puedo ir. Con el PT. Disculpe el la interrupción, el orador. Está solicitando el uso de la palabra el diputado Benjamín Robles. ¿Con qué objeto, diputado, sonido en su escaño, por favor? Rogarle, senador presidente, y le pregunta al orador si es tan gentil de aceptar Muy que amable. le formule yo una pregunta. ¿Acepta el orador la pregunta? Sí, con mucho gusto, señor presidente. Adelante, diputado. Tiene un minuto para formularla y habrá dos minutos para dar respuesta. Adelante. A lo largo de todo este debate, donde yo he sostenido que la oposición sigue sin entender, peor aún, no entiende que no entiende, se han establecido muchos números. Aquí ha habido quien ha subido a decir que se siente subrepresentado. Y me parece muy interesante que esté usted en la idea, compañero Leonel, de dar datos muy concretos. Pero se nos olvida lo que pasó también en algunas entidades del país, donde también nuestro movimiento ha dado demostración de la fuerza y de la presencia. No sé si tienes los datos a la mano, pero me gustaría que por lo menos de memoria pudieses recordarnos la contundencia. El tengan para que aprendan que le dio el pueblo de México a la oposición en este país. Gracias. Sí, diputado. Eh, primero quiero aprovechar tu pregunta para decir que el 2 de junio hubo un plebiscito entre un modelo neoliberal y un modelo humanista. Y que el pueblo nos dio ese mandato. Fueron casi 36 millones de votos los que tuvo Claudia Cheima. Y ya en la composición de la Cámara de Diputados, que quiero usar como ejemplo por el asunto de la mayoría calificada, eh, el Partido de Movimiento Ciudadano va a tener 25 diputados. Que representa el 10.92, muy parecido a la votación que tuvieron para la presidencia de la República. Yo no veo subrepresentación. Y lo digo, por ejemplo, del partido Acción Nacional, va a tener 76 diputados representa el 15%, muy parecido a lo que obtuvo en la votación presidencial. Mi asesor me hizo una lista con números muy chiquitos, no los alcanzo a ver bien. <risa> <risa> Es que como él está joven, cree que yo también veo igual que él. No, yo creo que el pueblo, el pueblo expresó correctamente cómo debe de representarse en este país lo que, re, lo que son cada fuerza política. Y yo creo que nosotros, nosotros tenemos la obligación de que esa fuerza se respete. Y que esa fuerza se manifieste en las cámaras, que se manifieste en los estados, que se manifieste en las calles, que se manifieste en los debates, en las universidades, en todas partes. Y eso es lo que nos va a hacer crecer como nación. Nosotros volvemos a repetir, ofrecemos nuestra mano con la constitución en la mano. Esa sería mi conclusión de este debate el día de hoy. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, gracias diputado Leonel. Compañeras y compañeros, una vez que hemos agotado los extremos de las intervenciones acordadas, les informo que tenemos registradas intervenciones para rectificación de hechos. Las y los oradores registrados son los siguientes. Diputado José Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena. La diputada Marta Estela Romo Cuellar del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Omar Olguín Franco, del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Mario Zamora Gastelum, del Grupo Parlamentario del PRI, y el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Cada uno de ellos tendrá hasta un minuto para su participación. Les solicitamos que por favor se sujeten a este tiempo que fue acordado de manera unánime por todos los grupos en la mesa directiva. Por lo tanto, concedemos el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena. Sí, gracias. Dos precisiones muy puntuales. Acción Nacional en tribuna dijo que había 65% de irregularidades y que por eso se habían abierto igual número de casillas. Es falso. Eh, yo estoy en representación en el Consejo General del INE. Y a raíz de la elección fraudulenta de 2006, que solo abrieron el 10% de las casillas, hubo un cambio a la ley y hay muchísimas eh, razones, no por irregularidades, por lo que se abre la paquetería electoral. Eh, la urna en 2018, que fue también apabullante el triunfo del compañero presidente, se abrieron de igual manera cerca del 65% de las casillas. Sobre que no tenemos ni mayoría absoluta. Pues no saben la diferencia entre mayoría absoluta y mayoría relativa. Tenemos mayor, eh, mayoría calificada, tenemos mayoría absoluta y tendremos mayoría calificada, pero efectivamente no adelantemos vísperas, y eso lo resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, diputado, por sujetarse al minuto. A continuación concedemos el uso de la palabra a la diputada Marta Estela Romo Cuellar, del Grupo Parlamentario del PAN. Gracias, presidente. Es increíble la interpretación sobre la interpretación y siempre sacan de contexto. Pero, en fin, al diputado que me con el uso de la voz, hay que comprarle unos cotonetes, la higiene es bastante importante. Pero bueno, independientemente a lo que nos ocupa, yo quería hacer una, una observación muy puntual. El Partido Acción Nacional, cada vez que hace un señalamiento y sobre todo cada vez que hace y que toma la voz… Eh, a nombre de los mexicanos que viven en alguna circunstancia que de pronto no nos gusta, no es una mentira. Pero no solamente somos una oposición que señala, sino también que propone. También, eh, acompañado de cada una de las protestas, hemos tenido un acompañamiento junto con una propuesta del cómo sí. Así que yo celebro la apertura de, de quien me antecedió en el uso de la voz y que cerró el, el tercer ronda de debates. De la apertura en poder construir este diálogo verdaderamente y oportuno desde las propuestas Concluya, que se hacen en el diferentes partidos. Yo misma he propuesto diferentes eh, cosas que se han retomado en las 20 reformas. Concluya, por favor, diputado. Concluyo, concluyo en unos segundos, diputado presidente. Varias de mis propuestas, que están ya incluso en comisiones, se han retomado en las diferentes propuestas del presidente, Concluya, por así por que favor. lo celebro. Pero el hablar solamente de una oposición que solamente señala me parece imperfecto cuando somos una oposición que señala y propone Concluya, y lo seguiremos diputado, por haciendo. Por es cuanto. Muchas gracias. Había solicitado el uso de la palabra el, el diputado Fernando. Perdón, Gerardo. ¿Con qué objeto, diputado? Alusiones, senador presidente. No hubo alusiones Dijo expresas el... a... Le recuerdo que un acuerdo de la mesa directiva, y es un criterio que se ha establecido y que se ha respetado, ha sido que si no hay una expresión nominal de legislador, no ha lugar a conceder las alusiones. Entonces, antes, está solicitando el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Con qué objeto, diputado? Sonido en su escaño. Eh, con el objeto de clarificar un, el artículo vigésimo cuarto de la propuesta. Se consideran alusiones personales ta, 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 de manera nominal o de modo que no haya duda de que existe un cuestionamiento a su persona. Esto es las alusiones implícitas que están siempre a consideración de la mesa directiva. Como ya me ha pasado hoy, incluido esto de las alusiones implícitas, solo lo comento para que esté claro que ese es... El espíritu de lo que ahí está, y si no fuese, entonces sería una propuesta todavía más clara. Pero si así se interpreta, no tengo problema. Muchas, muchas gracias, diputado. Tomamos nota y quedará a consideración de la mesa en lo sucesivo.